Bueno, acá Bruce, ya estamos listos para ver las finales del Outer Mix, así que ya hay gente, se acaba Harmony de la cinta, creo que estaban haciendo sus rondas de calentamiento, así que ahora vamos a empezar. Va a darle un contra a Benny. Entiendo que está pasando. Ya creo que se equivocaron en los puntajes de su... Qué bien, hermano manso, pongo. Ya, ahí va, pasando. Ya. Creo que... Bien. Bien, sólido. Así se termina un truco de fit, hermano, que tú te quedes ahí en la cinta, no cuando la tocan y se bajan. Esa va como que perdiste el control de la cinta. ¿O? Y a ver, Benny. Ya va, manso Frog ahí con una extensión súper buena. Doble back. Uy. Ahí también vemos que tuvo un poco de descontrol al momento de caer el doble back. Por lo general, o sea, se utiliza mucho el hecho de hacer un sticky para retomar el control. Pero bien, buen inicio también para venir. Creo que se equivocaron ayer, como les decía en la reacción anterior, con los puntajes, y al parecer están repitiendo esa ronda entre Ben y Darío. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos. El segundo de combo de Darion ha estado un poco más flojito para el nivel o lo que nos puede entregar Darion. Siento que está como jugando entre de cierta forma. Quizás también lo hizo porque estaba un poco ansioso, los nervios, ya prefirió tirar algo más certero, más seguro, que sabe que es muy difícil que lo falle. 900. Bueno, 900, qué lindo, man. Ya, la niña 40, tu tiene 40. Ya, bienvenido. Ahí metiéndole a los giros, impecable. Buena pasada de Benny. Excepción de sus 180, hermano, antes del 900. Quince segundos le quedan arriba. Hay un shift y da fit. Bien, muy técnico ese truco. Y terminando con un outflip, cerrando su combo. Déjale unos cinco, una última combinación. Una 40, Terminó el tiempo de darle. Todo lo que está haciendo ya no le cuenta para nada. Pero buena ronda de darle. Creo que quedó al debes. Siento que se relajó de cierta forma y venía estado mucho más sólido que ayer. Entonces, puede que le juegue en contra. Sí, qué lindo, Sonia. Bueno. Ahí metió un 180 a esperar, creo que fue. Sí, a esperar. Uy, qué lindo. Bueno, me gustó mucho ese. Terminando, cerrando ahí con un back to fit clásico. Back to fit.
Me gustó mucho ese Patrick con extensión, muy bien aguantado. Y después le sacó un doble back así. Creo que en esta ronda Darwin estuvo más flojito que ayer, porque ayer se la mandó. Siento que se relajó quizás un poco y Benny estuvo mucho mejor que yo, subió su ronda, no falló, así que bueno, está bastante peleado, vamos a ver qué pasa, qué dicen los jueces y vamos a ver. En la ronda anterior, entre Darion y Benny, pasó Benny, así que Benny pasa a las semifinales, entonces... Ahora empezamos con la ronda semifinales. Va Remy contra Allison, si no me equivoco. Vamos a ver cómo nos prepara. Pues creo que Darion ayer estuvo mucho mejor y hoy quiso hacer algo más sencillo. No se la jugó tanto. Y Benny anduvo solidísimo. Así que... Ya, doble card. Pero... Ya, un doble está muy limpio, o sea, muy lindo ese doble, carpado, me gusta mucho. Pero, hermano, todos sus chicos de Remy, Remy se llama al final, chicos, son compatidas, van. Vamos con Allison. Triple Brasilia. Voy Misty. Terminando con un backfit así. Controlando y bajándose. Y tranqui, tranqui. Buena, buena pasada de Allison. Muy tranquila. Creo que está con harta confianza. Sabe que tiene hartas chances de pasar. Así que, bien. Vamos a ver. Yo creo que Remy tiene que ir a jugársela con todo. Si va muy suave, contra Allison, hermano, pedir, hacerle cariño, ¿sabes? Tiene que ir con todos tus mejores trucos desde el inicio. Y tampoco te puedes dar el gusto de, o el lujo de fallar. Rockful, con tapita. Remy creo que tiene buenos trucos, pero... O sea, tiene buenos trucos, pero todos sus compatitas, hermano, vean qué buena su dad. En todos, en todas sus combinaciones, en todos sus trucos, en todos sus manos, tiene el dad. Como que nunca le enseñaron a estirar la pata. Entonces eso de tener DAF en todos tus bones, hermano, para afuera, para la casa. Allison está jugando, ¿no? Porque creo que sabe que va a pasar. Se ve confiado y creo que antes de que termine la ronda, creo que sé que va a pasar con lo que va. Aparte que Remy ya falló dos veces, así que por mucho tiempo no le debe quedarse un poco. Patita, ¿por qué? No, cada vez que hace un truco fuerte, como un doble, o un, no sé, un demon, o un ancho, o un rock. Más lo cae con patita, con tap, qué bueno. Igual siento que ahora con esta pasada Allison, que bueno, está tranquilo y todo, pero se ha cargado al flip. Creo que con suerte le di un chip en el momento.
Y todo lo demás, todas sus pasadas han sido solamente flip. Y siento que pasa a ser demasiado monótono, no tiene como que no estoy viendo esa variedad que lo caracteriza tanto personalmente a Allison, claro, una persona que tiene la capacidad y se ha caracterizado también por mezclar muy bien lo que es rotación y giro, o sea, giro y mortales, ¿no? Estonia con Squirrel, van a hacer un truco bellísimo de Frog Squirrel a back, Frog Estonia a back con Squirrel, le puso, pero no le va a alcanzar para pasar a la siguiente ronda. Creo que nunca le he visto un Frog Flow a Larissa. Se nota igual que no lo tiene tan dominado, y quizás es un truco que sacó no hace mucho tiempo, así que igual que lo que se tira ya en competencia, viene. Il a beaucoup de plein d'originalité, ça fait plaisir de le voir. 10 secondes, 10 secondes. Año con Paquita, Afri con Paquita. Ahí intentando vencer a pero no todo. No, Y c'est ça qu'on vient aussi dans ce sport, le respect des autres, la convivialité, c'est ça qui est génial. Allison, va une seconde, tu vas une seconde. Mira Remy, weón, me siento hacer tirar mi teléfono, weón. Me pusiste ansioso con tu tap. Me di cuenta. Bueno, un fit doble, o sea, un doble front fit desde fit a bottom. No, se ve mucho los estilos de los dobles que van desde fila a lado o a chess en front and back, no son muy comunes, no se entrenan tanto, parece, un poco a las personas que lo intentan. Remy, mira, quisiste romper mi casquete y de lejos, lo pusiste ansioso, anda así mucho back. Creo que esta es la última pasada de Remy. Debo decir que, bueno, si grab en ese doble front, está brutal. Está brutal, hermano, sí, pero brutal. ¿Pero por qué, weón? ¿Por qué le metí trap? ¿Por qué la manía de hacer todos los fuertes con trap? Pero hermano, se ve increíble ese doble con extensión. Brutal. Ahora viene Hendle contra Benny. Vamos a ver, Hendle ayer creo que no debió haber pasado. Tengo muchas dudas contra Valentín. Siento que me quedó muchas dudas con la de ayer. Falló Marco y eso. Guía. Se viene. Ahora vamos con la otra semifinal. La última, que es Hendle Benia Smith. Vamos a ver cómo andan los cabros, qué tal. Hendle, tu veux encourager au Brésilien, ça fait Dale Papito, autant mix avec moi, Dale Papito. Un año, bastante alto, Flores con el Squirrel Grab, se le salió la zapatilla. Buena, metió 4-5. Buena, como wey ese doble al final, estuvo con Dap.
metió 4 o 5 trucos seguidos con grab, así que ahí le puso harto estilo. Y el último truco, el último doble que tiró, con su 900 ahí, mítico de Benny. 540, 360, pero hermano, ¿por qué 180? Soy partidario de... Siento que los 180, o sea, lo utilizan más que nada para alargar el combo y para estabilizarse. Y me quita toda la dificultad que vienen haciendo ya desde anterior, ¿sabes? Entonces, un combo muy grande con un 180 intermedio. Doble firla, doble Brasilia. Ahí el doble Brasilia lo cayó con patita, igual que lleva dos trucos con la dentro. Siento que hasta el momento va ganando. Voilà, on nous dit que le terre apparemment est plutôt ferme là. Ah, ça c'est la conjugée certaine. Ah ouais. Una pena ahí que se le haya arrancado el último truco, que iba con un buen combo, le habían un doble, así limpio, pero se le fue al final. Así que, nada, no creo que le haya sumado tanto punto esa combinación a Benny, pero estuvo buena. Bueno, terminando ahí con un backfit a fit. Afro, qué lindo. A Mason Angel, oh, tiró los cuatro mortales con gira, hermano. Qué lindo, weón. Ah, bueno, ahí está viendo un poquito más de giro también, gente. Preciso y solidísimo en esa combinación, gente. Qué buena pasada, hermano. Qué buena pasada, qué buena pasada. Ahí metió giro, metió mortales, metió, no sé, cuatro redders, que fue Impossible, Frogful, Mason, Andrew, hermano. Qué lindo, va. Ah, difícil para Benny, está difícil, difícil que pueda remontar. No, todas esas combinaciones de la ronda, yo la había caído fácilmente cuando iba contra Darío. Yo le está sintiendo harta presión. Igual ahí la presión, es que la presión y los nervios, la gente también, o te juegan muy en contra o muy a favor y te sale todo, pero en esta pasada Benny ha fallado todo, mucho. Contra Darío, bueno, Benny estuvo solidísimo, pero me parece que en esta ocasión le está jugando en contra los nervios quizás, me imagino. Sí, debe estar ya como que quiere mandar. Yo pienso que quiere estar mandando toda la mierda. Que un doble, ni siquiera el doble solo le salió. Sí, a esa instancia ya creo que anímicamente así, que a la mierda ya fue. Ahí intentando un eco. Se ve brutal. Qué brutal se pudo.
10 segundos creo que le quedan, ¿no? Me parece. Tendrá que hacer su última combinación. Ese fue un outfit. Entonces cuando termina de hacer la rotación del outfit para pasar a chess, le mete un mortal a la, un front kick. Eso hizo Fender y para los que alcanzaron a diferenciarlo bien. Ahí cayó, le costó el sol y tomar el control. Bueno, ahí terminando un 7-20. Siento que Dani falló un montón, quizás los nervios o la presión también, por eso me quedo bastante impresionado, porque igual competir contra la gente de Brasil, han llegado también a otro level que te debe presionar en esa instancia. Entonces la adrenalina ahora o en contra o muy a favor, como que no tiene un intermedio, creo. Creo que está muy claro el resultado. Así que Benny se queda afuera. ¿Qué le pasa? O eso es lo que yo al menos pienso. Vamos a ver qué dice el sistema. Están dando los resultados de la ronda entre Remy y Allison. Para mí pasó claramente Allison, no hay ninguna duda en eso. Pero vamos a ver qué dice el sistema. Ahí se viene. Allison Ferreira, primer finalista. Grande Allison, felicidades hermano. Ahí Sudamérica representando. Primer finalista. Entre Remy y Allison pasó Allison a la final. A mí está bastante claro. Debe pasar Hendler Santos, final de brasileños. Entre una buena final se viene entre Hendley y Allison. Y duro porque son compañeros de entrenamiento, así que se conocen y eso les puede jugar a favor o en contra también, así que ahí reconocer a tu compañero. A mí por ejemplo me tocó varias finales contra el Mostacho y siento que se me hacía más difícil contra el Mostacho porque por lo mismo nos conocemos, sabemos cuando fallan o el tipo de combinación que queríamos hacer. Entonces se notaba el nerviosismo o la ansiedad al momento de estar compitiendo. Y es igual que puede jugar en contra si no tiene la capacidad de dominarlo en el momento. Va a estar bastante ahí peleado. Así que vamos a empezar ya con la definición del tercer y cuarto lugar entre Remy y Benny Smith, que fueron los dos que pasaron y quedaron eliminados contra Alison y Henry. Y el tercer y cuarto lugar, vamos a ver, parte de Remy. Hay bastante viento y esto, el viento te juega ahí bastante en contra, es bastante difícil hacer tricks con mucho viento, un viento muy fuerte porque te saca del eje de la cinta. El primer combo de Remy estuvo bueno, lo falló al final y metió varios tapos. Bien, así que
pasar ahí tanto de los hermanos, no sé. Bueno. Qué bien. Qué bien, qué bien cómo gira Benny. Me vendió 900, 220. Bien. Ahora se le ve igual más tranquilo, más sólido que en la ronda anterior con Henry. Pero igual, insisto, el viento, hermano, en estas circunstancias, oye, qué desagradable. Es como el mosquito que te persigue toda la noche y no te deja dormir, hermano. Súper bien esa extensión. Y sí, aparte que se le nota que como que marca también la espalda, entonces como que también se le empiezan a notar los pies por detrás y hace que exagere más todavía la extensión de su pierna. Y aparte que lo metió aquí ahí, pero clavadísimo. Hermano, estos chicos están demasiado. La cantidad de datos que hace, no entiendo, ¿eh? ¿Por qué? Poco a poco, a medida que lo iba repitiendo, empezó a subir su altura, hasta que se sintió cómodo para lanzar un golpe. Así que igual, mantener y aumentar altura de un backflip a un backflip a un backflip es complejo, es que tiene su, es bastante técnico. Ya se está empezando a definir ya esta ronda con favor a Benny, porque ha sido bastante más sólido, pero aún así ya, bueno, se están metiendo mucho en las flips. Ya la primera ronda de Benny, harto giro, y ya después de eso solo flip, y ha pasado un ritmo con un ritmo bastante flip y cara paciente. Bueno, ahí llegando a 60 flip. Cargándose demasiado, como que la balanza se carga demasiado a los mortales. Volvió a fallar el doble, se le va el cuerpo. Creo que es un truco que lo ha batallado harto Benny durante muchos años. Me imagino que debe ser su némesis. Porque sí, le siento que ahora recién en los últimos tiempos ya ha logrado ser más certero en poder girar este truco, pero antes también me costaba un montón. Creo que tuvo un trabajo mental ahí de bastante tiempo, así que vuelvo a tirar un doble a venido y el hermano harto trabajo ahí.
decimos. Busquemos la patita. Qué linda combinación. Máximo, fantástico. Bonito, pero no. Qué patita. Notan la diferencia cuando ves de giro y montones que cambia totalmente la forma de la combinación o ¿no? del trick. Hoy le queda una última combinación a ver, le dan tiempo para algo más. ¿No? Parece que ya está con su tiempo, al parecer. Tan rápida también, así que hay un extra de complejidad ahí en la competencia. Tremendo, me dicen. Ya, gente, ahora sí, comenzaron. A Henry primero, y esta es la ronda final. Vamos a ver los
estos titanes están acá, hermano. Partiendo más fuerte. Doble de Fiddle, con su banjo, doble de Fiddle con grab, con extensión, ahí metiendo un poco de estilo. Bueno, ahí tanto aquí la potente, hermano, que bueno, primero con un cracker. Ya ahí ese va, yo siento que ese va a estar que se la arrancó. Como que cayó con el cuerpo más inclinado hacia la derecha y claro, logró aguantar el primer bomb, pero como tenía el cuerpo ya fuera del eje, claro, se bajó festejando. Siento que eso hace, se bajan festejando como para hacer creer al juez o dar la impresión de que sí lo pidieron, pero claramente, o yo noto que claramente no le dio para aguantar el último. No, me han pedido un backflip, Alison, hermano, ¿qué pasó ahí? Creo que está sintiendo harta presión Alison, ¿no? Porque que se vea con un backflip, hermano. Y iba súper bien en esa primera pasada. Impossible 720, no sé cómo cuál será el nombre, pero después igual también nos dio ahí una patita, creo que fue un montón, si no me equivoco. Pero hermano, el primero, ese Impossible HS, o sea, es Impossible 720, perdón. Hermano, tu caso. Vamos a ver, Alison tiene que ir con todo, hermano. Sí. No, tiene que remontar todavía, así que vamos a decirles. Uy, qué bonito, hermano. Hacen lo que iba, hermano, ahí mezclando los 540 entre medio. Qué bien. Terminando. Bueno. Bueno. Ahí sí ya estuvo. Si fijaron, esa combinación ya estuvo más equilibrada en cuanto a mortales también y a rotaciones. Bien. Pero si se fijan, también llega un momento donde su banda se sigue, empiezan con los flips y ya no paran de hacer flip. La segunda pasada de Alison estuvo bastante buena, creo que ya remontó, quizás no sé si han hecho el punto de equilibrar la balanza, pero sí remontó bastante, así que ahí está metiendo, empujando bien fuerte. Uy, tremendo. Oh, el Lego Flip, hermano, tremendo el Lego Flip que te pegaste. Está ahí en su salsa, Henry, parece. Está remotivado. Aparte que igual es bastante lejos la persona así. Estando en un momento tranquilo, es bastante enérgico. Así que tiene que estar pasándola de alguna manera. Bueno, doble mate de. O sea, doble front de Fita Bar. Bueno, truco que se cayó. Bueno, Alison lleva dos caídas con truco que no nos falla, con un chile y un battery, todo, o sea, delante de un battery y ahora un chile. Y bueno, Alison nos falla esa barra, sí, pero el estrella que está pasando esto, que le estamos sucediendo. Hoy lleva dos caídas, entonces esto le va a pesar, ¿no? le va a pesar. Aparte de Henry está inspiradísimo hoy. Ya lo que hizo fue un doble back. Y en el. Creo que fue. No, es como una araña. El araña. Entonces cuando pasan al. Hacen medio giro, meten un mortal adelante. Ah, no, qué bueno. Creo que son de los primeros que se tiran en el combate.
Creo que Chosa no tendrá mucha tendencia a mandar un río igual. Si no, no tengo. Así que. Oh, hermano. Realizando ya tres caídas. Y le va a pasar la cuenta. Sí, claramente. Y darte eso ahora. En las finales. En las finales. Y Gen también que tiene un poder de combinar. Un truco. Menos cuatro trucos fuertes de arriba, fácilmente. No, qué combo, una luz que no cayó con patita, pero qué combo de sacó. Ahí tuvo un fire, pero fue un truco suelto, ¿sabes? No fue un truco de combinación, entonces no es tanto lo que le baja, sino como que no hubiese hecho nada. Así que no ha perdido tanto y intenta que sea yo aquí, hermano, que no se saca. Tiene una. Siento que gente tiene una facilidad con rotar los mortales, son los dobles. Hermano, increíble. ¡Eso! ¡Bestia back, hermano! ¡Qué bueno! ¡Buena! Dura y difícil. Porque igual no lo podía llegar ya en cualquier spot. Tienes que llegar a calibrarlo. Y no, bueno, no. Es tipo de que manda. Es otro mundo. ¡No! Bueno, ya, la puedo hacer. Ya, para que lo entiendan bien, hizo un doble atrás con medio giro. Entonces, con medio giro, ¿ya? En el primer giro hace el mortal con el medio giro como un onflip. Y en ese momento que tiene claro que le da el cuerpo, deja la rotación para pasar adelante y le mete otro mortal. Entonces hace el doble con medio giro en el primer giro. Es en el primer flip. Buenísimo, buenísimo. Lo cayó ahí clavado. No me fijé si lo cayó limpio o no. ¡No! Lo tuvo ahí, un doble backflip de Fidel hizo. Cerca, hermano. Qué bueno. ¿Se terminó? ¡No! ¡Qué buena final! ¡Buena, man! ¡Qué buena final! ¡Qué buena final! Sí, siento que, insisto, faltan más giros. Que empiecen a poner la balanza entre los giros, pero hermano. ¡Qué brutal! ¡Qué buena final! Dejaron de transmitir. La información que tengo es que quedó primero Hendley, segundo Allison y tercero Benny. Así que felicidades, cabros. Buena competencia, muy lindo verlos competir. Ganas de estar compitiendo también. Pero nada, un aplauso ahí para los cabros, weón. Altos combos que sacaron. Y espero que les haya gustado. Nos estamos viendo, Slack Family. Si quieren analizar algún video que les guste, escríbanme ahí por Instagram algún mensaje y lo vemos. Y, un abrazo, Slack Life.